No quemes nada. Dice, hay acá para que el argumento de 2 más k, que es lo que merecéis todos, 2 más k sea 5 pi tercios radianes. Porque calcule k para que el argumento de ese número sea 5 pi tercios. Eso te lo está diciendo. ¿Qué significa? Pues. ¿Todos merecéis 2 más k? ¿Qué es 2 más k? Sí. 2 más k y el otro fuma. Este número en forma. ¿Has visto a Clint Eastwood en las películas vaqueros? No, más caldo y escupiendo. ¿Qué te salga eso tan rápido? Hombre, no soy. ¿Te tengo una mente privilegiada, soy autónomo. Radianes. Qué bonito es el amor. Ahora, tú ya estaban ahí liándose, llegó la madre y los pilló. Normal. Bueno, ¿cómo es el argumento de esto? ¿Sí o no? Entonces lo que tengo que hacer es que la tangente del ángulo, me dice que el ángulo, que el argumento sea 5 pi tercios. Pues 5 pi tercios tiene que ser arcotangente de k partido 2. ¿Vale? Entonces lo que hago es que la tangente de pi tercio, digo de 5 pi tercio, sea k partido 2. Y k es 2 por la tangente de 5 pi tercio. Voy a gritar, ¿vale? Mode, perdón, sin mode 4. A ver la vuestra cómo es, pero más o menos eso. No, es que hay profesores que lo tasan. Ya está. ¿Sí? Uh-huh. Sé que tú tienes que corregir 60, 70 exámenes, te vas a poner a mí. No, pobrecito, ¿qué hago? No me fastidies. ¿Qué? Que era una muestra como dice, joder, es que lo puteas mucho en el examen, intenta un poco de puntos. Que va, y que además tener 4,9 o una cosa así. Pero ya es con 4,9 no. A mí me puso un 4,7. Un 4,7, un 4,75, un 4,5, así, pero un 4,9 no. Sí, como yo tenía un 4,9, lo pone. Ya, pero. O un 4,95 también. Ah, sí, te lo pone y toca para que veas que. ¿Qué pira? No es de social. Ah, vale. Pero yo si pongo una nota así, yo le pido un trabajo o algo. Darme algo para probar, tío, no me sea. Ah, bueno, en nuestra clase la suspendió la recuperación con un 4,87 y ha tenido que asistir. ¿Quién estaba con un 4,85? ¿Tampoco me ha probado? Claro, es que. Es que. Es que. Si no pone 5, yo no hago. A ver, pero no tienes que. Si lo explica, está bien. Es decir, le dice, no, mira, yo quiero que el niño estudie en verano y ya está. Se lo explica a los padres y ya está. Porque para eso.
¿Cómo? Porque la inversa del arco tangente es la tangente. La tangente de este ángulo es K partido 2. Que la tangente de este ángulo es K partido 2. El arco tangente es la operación contraria a la tangente. Pues ya está. Pasa el arco tangente aquí como tangente. Sí, ¿de qué ángulo la tangente es K partido 2? ¿Borro? Uno más. Dice, sea Z igual a menos 2 más 2i. Y W. Raíz de 2, 315. Calcula de forma razonada Z más I elevado a 27 partido W en forma binómica. ¿Queréis que calcule eso? Sí. A ver, I elevado a 27, ¿cuánto es? Si I, I es I, I cuadrado es menos 1. I al cubo es menos I. I a la cuarta es 1. ¿No? Porque menos i por i sería menos menos 1, 1. Y ya hay quinta, vuelvo a repetir. ¿Sí o no? Digo i. Entonces, 27 lo que hago yo es dividirlo entre 4. ¿Cómo se va a repetir? 3. Sí. La posición 3. Es decir, sería 1. ¿Cómo? Que es por el exponente, no por la posición. Espérate. A ver. A ver, el resto aquí, ¿cuánto es? El resto aquí, ¿cuánto es? Esto es 1, ¿no? Entonces aquí, pero es que el resto nunca va a ser. ¿Vale? Entonces, cuando el resto es 0 es elevado a 1, cuando el resto es 1 elevado a 2, cuando el resto es 2 elevado a 3, cuando el resto es 3 elevado a 4. Entonces sería I elevado a 4. Pero y elevado a 5 ya se repite. Que elevado a 0 es 1. Que tiene por exponente el resto.
Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. Y elevado a 22 es menos 1. Y elevado a 23 es menos 1. Y elevado a 22, ¿qué sería? Raíz de 2. Exponente, perdón, resto 2. Es menos 1. Claro, es menos 1. Y elevado a 2, menos 1. Pues a mí me resulta que es menos 2. O sea, menos i. Ajá. Entonces esto sería, que hemos dicho que era menos i, ¿no? Era este, lo paso a polar, ¿no? Que es lo más fácil. Luego sería... Bueno.